y se viene también Julián Álvarez en Argentina. Señoras y señores, acá Argentina tiene la victoria. Tiro libre frontal al arco, a un metro al borde de la media luna. Messi ya puso la pelota debajo del brazo. Hay tiro libre que el juez pita y marca. Pita y marca, que todos los electrodomésticos los compras en Electro 5 Esquinas de Pando. Bueno, veremos, creo que se va Lautaro, se viene Julián Fernández. Sí, no, Álvarez. Álvarez. Álvarez y Fernández se queda en el banco. Sí, señor, está Enzo Fernández en la cancha. Se viene Julián Álvarez, para mí tenía que haber venido mucho antes en el partido. Lautaro tuvo una de primer tiempo que pone palo. Pero muchas veces cuando está frente al arco, cuando está dentro del área, o sale o la toca para atrás. No es de esos nueve, al menos en lo que ha mostrado en la jornada de hoy, que termine él la jugada. Bueno, acá hay un tiro libre que es propicio, ¿no? Es una invitación al gol de Lionel Messi, esta falta que ha sancionado Wilmar Roldán. Bueno, atención, 20 metros, 21, 22 metros del arco de Galíndez. Bardaquián, en una actitud generosa con los hermanos ecuatorianos, dijo una invitación al gol de Argentina porque está detrás de la pelota Messi. Yo voy a dar un pasito más, Barda. Acá está el primero. Messi lo tiene, señoras y señores, el primer gol del partido. El campeón del mundo en la pierna zurda de Messi. 1, 2, 3, 4, 5, la barrera 6, porque hay uno que está abajo. Por si va, rastrera, tiro libre. Van a quedar 12 por la 12. ¡Pa Messi! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino Messi! Messi, lo que quiso, lo que esperó toda la noche, el astro argentino, el número 10, le dejaron un caramelo a un metro de la media luna y Messi, con la pierna zurda, abrió el pie izquierdo, puso la pelota en el ángulo superior derecho, creo que amagó a tirarse y quedó parado el arquero, la pelota entró contra el vertical, cerca del ángulo derecho para poner el primero, Messi, el mejor del mundo, Messi, el campeón del mundo con Argentina, de pelota quieta y de tiro libre, hace explotar 80.000 almas en el Monumental. Ahora Argentina le gana a Ecuador por 1-0. Apareció el genio Lionel Messi y pone justicia en la noche del Monumental. Un remate monumental de Messi, propio de Messi. Es que se sabía cuando lo pitó Roldán, lo dijo Bruno. Acá estaba el gol y estuvo nomás. Era un trámite que tenía que cumplirse, una fórmula que se tenía que llevar y se llevó nomás. La puso como con la mano, suave como la seda, de zurda contra el palo, el desconsuelo de Galíndez. Y una victoria que Argentina trabajó toda la noche. Tal vez no con todas las luces ni el nivel del vigente campeón del mundo, pero nadie discute que la victoria es largamente merecida. Habitat, hacemos la vida más fácil.